Tras casi 6 horas y media, el corredor del UAE Team Emirates, Jasper Philipsen, consigue la primera victoria para el equipo en esta Vuelta a España y la segunda para este corredor a nivel personal en un tremendo esfuerzo final, en el que fue el más fuerte de los velocistas, venciendo al mismo Pascal Ackermann, corredor del Bora. Espectacular triunfo del belga, el del UAE Team Emirates salió con más potencia y nadie le pudo arrebatar la victoria de la etapa 15. Para mañana tenemos la etapa 16 y esto es lo que les espera a los ciclistas. Esta etapa puede tener sus sorpresas con las dos subidas del día en el puerto El Portillo, de 13,8 kilómetros al 4,4% de media, y el final en el Robledo, de 11,7 al 3,8% de media. Aunque el territorio no es extremadamente duro en los 162 kilómetros que se esperan o que separan a Salamanca de Ciudad Rodrigo, hay que tener en cuenta la acumulación del esfuerzo de la jornada de hoy con 230 kilómetros bajo lluvia y viento, que pudo tener sus afectaciones entre los favoritos, y no se sabe cómo puedan responder a los movimientos de alguno de ellos. Se está acabando la Vuelta a España y la pelea por el título está cada vez más apretada. Primoz Roglic, que es el líder de la Vuelta, no tiene nada ganado aún. Sus más cercanos persecutores, el caso del ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Hugh Carty, están a menos del minuto de diferencia de la maglia roja, dándole todo el suspenso a estas etapas finales. Te tengo unas preguntas para reflexionar. ¿Será que Primoz Roglic podrá defender la maglia roja hasta el final y ser nuevamente el campeón de la Vuelta a España? ¿O el ecuatoriano Richard Carapaz logrará en el alto de la Cobatilla batir a Roglic y quedarse con el título? ¿O Hugh Carty dará la sorpresa de quitarle el segundo lugar a Richard Carapaz y de pronto el liderato a Primoz Roglic? Déjame tu opinión acerca de estos interrogantes en los comentarios y apoya a tu favorito al título. Nos vemos en el siguiente video, que no te puedes perder porque estas etapas finales están de alta tensión. Hasta la próxima.